Ah, buenas noches. El COVID-19 va remitiendo, aunque sectores como el del turismo de Congresos tardarán meses, incluso años en levantar cabeza. No obstante, los cordobeses están listos para echarse a la calle. El domingo de Ramos se presenta calentito. Hoy es martes, 5 de abril, y estos son los titulares de PTV Noticias. Continúa bajando la incidencia del coronavirus, así como el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses. Las farmacias ya han comenzado a dispensar un nuevo antiviral que evitará la aparición de síntomas graves en pacientes vulnerables. La pandemia ha reducido un 24% el turismo de congresos, que ha dejado de ingresar más de 6 millones de euros. El fin de las restricciones y la culminación de las obras en los equipamientos permitirán la recuperación de ese segmento turístico, aunque los expertos auguran que será lenta y tardía. Alan Parsons, Andrés Calamaro, Juan Perro o Aldi Meola figuran entre los 26 espectáculos que componen la programación del Festival de la Guitarra. El Palacio de Viana y el Museo Arqueológico se unen a los escenarios habituales del ciclo, que se desarrollará entre el 1 y el 9 de julio. Aunque muy lentamente la pandemia sigue en retroceso en Córdoba, con menos contagios, menor tasa de incidencia y menos pacientes ingresados. Desgraciadamente, ha habido que lamentar siete fallecimientos más en la provincia desde el pasado viernes. La Consejería de Salud y Familias ha notificado 444 nuevos contagios en la provincia de Córdoba desde el pasado sábado. La tasa de incidencia baja notablemente y se sitúa en la capital por debajo de los 350 casos por cada 100.000 habitantes y ligeramente por encima de los 300 positivos por 100.000 en la provincia. También desciende la cifra de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y se mantienen las unidades de críticos, ocho camas ocupadas en el último recuento. El parte recoge siete fallecimientos, cuatro de ellos en Córdoba capital y uno en Puente Genil, Adamuz y Carcabuey. El 89% de los cordobeses ya cuentan con la pauta de vacunación completa y el 56% del total están inmunizados con la tercera dosis. En el conjunto de Andalucía hay que sumar 4.300 nuevos positivos en las últimas 96 horas. La tasa de incidencia desciende casi 40 puntos y se sitúa ligeramente por encima de los 250 contagios por cada 100.000 habitantes. Aumenta en cambio el número de pacientes que permanecen ingresados en los hospitales andaluces y en las unidades de críticos. En los últimos cuatro días la región reporta 46 fallecimientos, 14 de ellos en la provincia de Sevilla y 9 de Málaga. El 87% de los andaluces ha completado la pauta de vacunación y el 49% del total ha recibido la dosis de refuerzo. La vacuna está evitando que la mayoría de los nuevos contagios desarrollen síntomas graves. Pero aún así se sigue notificando casos que requieren ingresos hospitalarios o al menos un tratamiento específico. Las farmacias andaluzas ya han comenzado a dispensar un nuevo antiviral. El Servicio Andaluz de Salud ha empezado a dispensar Paxlovid, medicamento contra el COVID, a través de las oficinas de farmacia. Este fármaco se debe administrar lo antes posible tras el diagnóstico y dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas. Bueno, pues un medicamento que va, a, como tú bien has dicho, a, a ayudar al tratamiento de, del COVID, pero en unos casos muy determinados. No va a ser todo el mundo, eh, tienen que ser aquellas personas que mmm, no necesiten un aporte de oxígeno suplementario y siempre y cuando estas personas puedan desarrollar un COVID grave como pueden ser el caso de las personas inmunodeprimidas. Los farmacéuticos solo podrán dispensar este medicamento a través del modelo de receta electrónica prescrita tanto por atención hospitalaria como por atención primaria. No podrán aceptar recetas de médicos privados y mucho menos vender Paxlovid sin prescripción facultativa. Eh, tiene su riesgo, no puede ser administrado a personas que tengan una insuficiencia renal o hepática y además interacciona con una serie de medicamentos muy habituales como pueden ser estatinas como pueden ser medicamentos para tratamientos neurológicos eh, relajantes musculares mmm, anticoagulantes o sea que son medicamentos de uso muy frecuente la dosis recomendada es de 300 miligramos con 100 miligramos de ritonavir, tomados todos juntos por vía oral cada 12 horas durante 5 días. Las autoridades sanitarias recomiendan completar el tratamiento de 5 días, incluso si el paciente requiere hospitalización por forma grave o crítica de la enfermedad. Córdoba organizó en 2021 un 24% menos de congresos que antes de la pandemia, lo que ha supuesto una pérdida de ingresos de más de 6 millones de euros. La UCO ha elaborado un estudio que augura una recuperación más lenta de este segmento turístico. La Universidad de Córdoba ha elaborado un estudio sobre la situación actual, el posicionamiento y la prospectiva del turismo de congresos, el denominado turismo MAIS. La primera conclusión del informe es el importante retroceso que ha sufrido este segmento turístico con respecto a los datos previos a la pandemia. Entre el 2021, y tenemos datos recientes ya, eh, en relación con el 2019, pues hemos perdido eh, en torno a, pues a un 60% del, del número de viajes especializados en turismo maíz. Y eso ha supuesto pues, una caída del gasto total eh, que se, eh, se ha barajado en torno a, a más de 6 millones de euros. Según Manuel Rivera, no se prevé una recuperación del turismo más hasta bien entrado el año 2022 e incluso hasta el primer cuatrimestre de 2023 será más lenta y tardía que la del resto de los segmentos turísticos cordobeses. La coyuntura continúa siendo desfavorable a pesar del repunte en el número de eventos y reuniones que se experimentó en el último trimestre de 2021. También es previsible este año y ahí están los datos últimos que nos ha facilitado Don Juan Salado como ...responsable de la empresa que gestiona el Palacio del Congreso... ...también se prevé un, un repunte importante este año... ...pero, sin embargo, el gasto no va a aumentar significativamente... ...se está estancando, como ha pasado este año de 2021... ...como consecuencia de que la mayor parte de los eventos... ...reuniones, congresos que se han celebrado... ...han sido o en formato híbrido... ...o incluso en formato solamente online... ...lo que ha supuesto, pues que evidentemente... ...el número de, de viajes y de turismo más... ...pues haya descendido de manera importante". La relajación de las medidas sanitarias a consecuencia de la pandemia, la puesta en marcha del Córdoba Convention Bureau, la conclusión de la reforma del Palacio de Congresos y la inauguración del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones alumbran el escenario de la recuperación que tanto espera el sector. Cada vez son más jóvenes los usuarios que cubren las plazas disponibles en la casa de acogida por el plan Ola de Frío. También son cada vez más los que repiten más de una vez y los que pasan más noches seguidas en ella. Este duro invierno, esta infraestructura, ha dado cobijo cada noche a todos los usuarios que han solicitado una cama. La Casa de Acogida del Ayuntamiento de Córdoba concluye su plan Ola de Frío tras cinco meses con un total de 2.599 personas alojadas. Los datos concluyen que el 88% de los usuarios han sido hombres, con una media de edad de 42 años, mientras que la edad media de las mujeres ha descendido desde los 50 hasta los 38, asunto que llama poderosamente la atención. Del 2 de noviembre al 31 de marzo un 90% de las personas usuarias han repetido en más de una ocasión, cifra que ha ascendido del 50 al 90% en cinco años y 84 de ellas lo han hecho de manera sistemática, algunas durante más de 100 días seguidos. Todas estas personas que han estado haciendo uso diariamente de, de la casa, antes de poder hacer uso de ella, han tenido que previamente se le ha hecho una prueba covid. Y hemos tenido también dos habitaciones que tenemos en la casa, además, previstas para casos de, de personas que den positivo, poderles tener en aislamiento. Y en este periodo que hemos tenido, han sido tres personas las que han dado positivo una vez que estaban en la casa y que han estado guardando la cuarentena dentro de, de las habitaciones programadas para ese fin. Con 20 plazas disponibles diarias, la media de asistencia ha estado en torno a las 17, excepto en el mes de marzo, que ha bajado a 12. Esta rebaja en el número de usuarios ha hecho posible que se haya eliminado la lista de espera y que las 19 personas que estaban en ella hayan conseguido una plaza permanente como residentes. El parón de trabajos que sufre la ciudad se debe a la crisis que está viviendo el área de infraestructuras del Ayuntamiento. Los socialistas se muestran preocupados por este asunto y avisan de que ya se han perdido millones de euros por no ejecutar proyectos a tiempo. El Grupo Municipal Socialista denuncia que en los dos últimos años se han dejado de invertir 10 millones de euros en la ciudad, obras presupuestadas y aprobadas que no se han ejecutado por la mala gestión que este equipo de cogobierno, dicen, está llevando a cabo en el área de infraestructuras. El PSOE se encuentra preocupado y alarmado por la situación que atraviesa este departamento municipal, que en el presente mandato se ha quedado sin dirección técnica, sin recursos humanos y con una flota de vehículos antigua y desfasada. Si antes trabajaban en este área más de 300 personas, ahora no llegan al medio centenar, con lo que no se pueden desarrollar los trabajos propios de mantenimiento y los proyectos integrales que antes se ejecutaban desde infraestructuras. Hay que decir que aquellos proyectos de aquel mandato que terminó en junio de 2019 la entonces y eh, fallecida Amparo Pernici, dejó prácticamente una, un medio centenar de obras, unas fijadas y afectadas en el presupuesto municipal, otras en la, en la EDUCI de Córdoba. ¿Qué ha ocurrido con aquellas obras del año 2019? Pues prácticamente que en su totalidad no se han terminado. Quedan todavía y ahora las voy... A exponer un número importante de obras que, del año 2019, afectadas y dotadas con presupuesto y con un proyecto, no se ha podido ni siquiera ejecutar el año 19 en su totalidad. Algunos de los 20 proyectos que se han quedado en el tintero son la remodelación de las calles Santos Mártires, Caballerizas Reales o la acera de San Julián. También las obras de la Vía Libertador José Gervasio Artigas, el Paseo Verde, la Calle de la Manifestación, la Travesía de Majaneque o la zona jardinada de la Cañada Real Soriana. Asimismo denuncian que las reformas integrales de barrios como Ciudad Jardín o Huerta de la Reina se quedaron durmiendo el sueño de los justos. Un área municipal, la de infraestructuras muy dañada por asuntos internos y que hace que, según los socialistas, sea la propia Córdoba la que sufra las consecuencias del tercer año en blanco del gobierno de Bellido. Mientras Antonio Repullo acusa a Pedro Sánchez de ralentizar el avance de las energías renovables en Andalucía, el PP critica la exclusión de la planificación del Estado en la planificación del Estado de las infraestructuras energéticas claves para nuestra comunidad, que podría ser la gran potencia de Europa. El Partido Popular cree que el desarrollo de los proyectos de energías renovables en Andalucía se verá condicionado y limitado por el plan de inversiones en infraestructuras de la red de transporte del sistema eléctrico hasta 2026, aprobado por el Gobierno de España hace un par de semanas. Esta planificación energética vinculante ha dejado fuera inversiones que el gobierno andaluz considera estratégicas para desarrollar el potencial de energías limpias en la comunidad, así como para el crecimiento industrial y socioeconómico de la región. A pesar del altísimo potencial de fuentes renovables que posee Andalucía, la carencia de infraestructuras también impide impulsar la capacidad de exportar energía. Desde el punto de vista económico, se solicitaron avales a empresas que estuviesen interesadas en invertir en Andalucía y se aportaron avales por valor de 17.000 millones de euros, es decir, había empresas que estaban dispuestas a aportar, a invertir en Andalucía 17.000 millones de euros en proyectos de energía renovable. Ya hemos comentado antes que eso convertiría a Andalucía en la primera potencia de energías renovables de toda Europa. Y por supuesto conllevaría un desarrollo industrial en esas zonas despobladas y empobrecidas energéticamente que como sin ir más lejos de la provincia de Córdoba en el norte por ejemplo en el Guadiato eh, las la empresas las industrias no son capaces de proponer ningún proyecto empresarial puesto que no tienen capacidad eléctrica ni potencia eléctrica Repullo también cuestiona el importante retraso global en la ejecución del anterior plan de inversiones. La inversión del Estado en Andalucía se queda por debajo del 42% de la media nacional que correspondía por habitantes, un índice que marca la riqueza de las regiones. Hay quien no casa con la Semana Santa, ni mucho menos. Andalucía Laica promueve una escuela pública sin religión en las aulas. El próximo 17 de mayo, coincidiendo con el periodo de matriculación para el próximo curso, tendrá lugar la presentación de Matricúlate en Valores. Una campaña a nivel nacional amparada por Europa Laica. Estamos hablando de una sociedad en la que el 40% de la población de, de, dice que no es creyente y que practicantes solamente se declaran el 17%. Y no podemos seguir en un estado totalmente confesional o aparentemente confesional, con una escuela pública que sigue siendo... Con... Con muchos rasgos de confesionalidad, etcétera. En 2002 surgió la campaña unitaria por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Un compromiso en torno al objetivo democrático de lograr la plena laicidad del sistema educativo. La asignatura de religión provoca que los alumnos sean segregados por motivos ideológicos desde los tres años. La clase de religión. Eh, muchas veces eh, la, la, eh, los niños o los padres eh, son matriculados o se matriculan eh, por pura inercia, ¿no? entonces queremos eh, digamos eh, presentar esa esa alternativa a, a la sociedad y a la comunidad educativa en general. La sede de usted a Córdoba ha acogido esta mañana la primera reunión para conocer los acuerdos de actuación y desarrollo de la campaña en Andalucía. A la cita también han acudido responsables de enseñanza de otros dos sindicatos, Comisiones Obreras y CTA. El Instituto Seneca cumple 60 años y lo va a conmemorar abriendo sus archivos y exhibiendo su patrimonio. Entre las muchas actividades programadas van a mostrar los expedientes académicos de muchos de sus alumnos ilustres, desde Julio Romero de Torres hasta Manolete, pasando por Pablo García Baena o Mateo Inurria. Esta primavera el Instituto Seneca celebra su 60 aniversario, 60 años desde que el centro adoptara su actual denominación como continuación del antiguo Instituto Provincial de Córdoba, porque la trayectoria del Seneca comenzó mucho antes. El, la historia educativa en, en Córdoba se puede marcar en, desde tres momentos. La primera, la creación del, del Colegio de la Asunción en 1569, se transforma en 1847. ...en Instituto Provincial y ese Instituto Provincial... Eh, ...se extingue en, en 1962 y da lugar a la transformación... ...de lo que es hoy el Instituto Sénica". Las actividades previstas para este aniversario... ...son muchas y atractivas e incluyen una visita guiada... ...a la muralla almohade del siglo X, recién descubierta en el centro. Eso será fuera de programa. La programación, propiamente dicha, comienza el 20 de abril... ...con el acto inaugural. En ese acto inaugural... Eh, ya tendremos preparado una exposición de nuestro patrimonio. Eh, nuestro patrimonio, como ya podéis ver aquí, es eh, muy, muy rico, muy variado y vamos a sacar pues, volúmenes desde el siglo XVII hasta expedientes de pureza de sangre o expedientes de nuestros profesores o alumnos eh, más representativos de nuestra historia. Vamos a sacar expedientes de Julio Romero de Torres, de Mateo Inurria, de Ricardo Molina. Y muchos más, Pablo García Baena, Manolete, Julio Anguita, Antonio Gala o Juan Díaz del Moral, pasaron por las aulas del viejo instituto. La programación incluye conferencias, presentaciones y jornadas de puertas abiertas para mostrar un centro que también mira al futuro. El SENECA acoge hoy a más de un millar de alumnos y casi un centenar de profesores que también dentro de unos años pasarán a formar parte de la historia de la educación en Córdoba. El Córdoba se medirá al Villanovense sin la opción de subir matemáticamente, aunque el ascenso se consumaría con una victoria en el Arcángel el sábado por la tarde y una derrota del Cacereño en Montijo el domingo por la mañana. Germán Crespo pierde por sanción a Tonia Ranz y a José Cruz, quien dio la cara anoche en el plateo de PTV tras ser expulsado por cometer el penalti que significó el empate a dos en Cáceres. Todos queríamos ganar contra el Cacereño. ...para poder intentar celebrar aquí el ascenso con, con nuestra gente... ...en nuestro estadio, pero bueno, eh, no pudo ser... Eh, ...un buen empate que nos deja a la diferencia que teníamos... ...con otro partido menos y, y bueno, estará al eh. CAE... ...si no esta semana será la, la siguiente". Al Córdoba se le escapó el triunfo en el Príncipe Felipe en el minuto 87... ...la igualada deja al equipo blanquiverde con 12 puntos de ventaja... ...sobre el segundo clasificado... Y con el gol a veras particular en la Buchaca, a falta de seis jornadas en el grupo cuarto de segunda RFEF. El conjunto de Germán Crespo recibirá al villanovense el próximo sábado a las 7, pero incluso ganando tendrá que esperar para celebrar el ascenso a primera RFEF. La afición podría echarse a la calle el domingo de Ramos sobre las 2 de la tarde si el cacereño perdiera Montijo. Y por los recorridos del domingo, creo que no hay ninguno que, que pase por tendilla. así que por ahí creo, me riego porque estamos aquí tirando de memoria, pero así a boda pronto creo que no habría ningún problema en que lo pudiéramos celebrar. Ojalá se dé y ojalá lo celebremos en las tendillas, no creo que haya problema. Se puede hacer lo que. No hay problema. Lo único que sí tendremos que convivir es con los recorridos, eso sí, que los desplazamientos sí se pueden ver más afectados. Es decir, país del estadio a las tendillas, de las tendillas al estadio, a lo mejor si sí tienen uno que da un poquito de rodeo. Porque evidentemente en la calle va a haber cofradías, pero lo que es el estar en Tendilla celebrando lo comprobaré de manera con policía local, pero vamos, a priori no veo ningún problema. ¿vale? El Córdoba pretende que el Arcángel esté prácticamente lleno este sábado de pasión. El club ha lanzado una nueva promoción con entradas al precio único de 5 euros para los abonados e invitaciones para menores de 12 años con la compra de una localidad y para todos los socios del Córdoba Futsal. Asimismo, se hace un llamamiento a los colegios para poblar las gradas con los escolares que no pudieron acudir al estadio en el anterior partido en casa, el 4-0 Altamar Aceite, en la lluviosa mañana del miércoles 23 de marzo. El Deza Box 77 Racing Team ha tenido un esperanzador inicio de temporada. Guillén Heril y Antonio Torres lograron los primeros podios en Jerez. Luis Castro continúa al frente del Deza Box 77 Racing Team, que afronta la temporada con siete pilotos. Andrea Sibaja, Guillén Heril, Pepe Osuna, Antonio Torres, Sergio López, Iván Muñoz y Luis Mieredia. Las balas verdes tuvieron una gran actuación en su estreno en el trazado mundialista de Jerez de la Frontera. A pesar de la lesión del jiennense Sergio López como consecuencia de una caída en los entrenamientos libres, el DEZABOX 77 ha empezado pisando fuerte. Guillén Eril exprimió la Kawasaki Ninja 600 en su debut con Dunlop. El catalán fue tercero en la primera carrera y cuarto en la segunda. Por lo que arranca el Campeonato de España de Superbike en la tercera posición de la general y con muy buenas sensaciones. En Superbike Junior, los dos pilotos sevillanos del Box 77 estuvieron arriba en todas las sesiones. En la primera carrera, Pepe Osuna fue cuarto y Antonio Torres sexto. En la segunda manga, una última vuelta de infarto dejó a Osuna sexto y a Torres segundo. El campeonato promete ser apasionante, con muchas alternativas. El Nacional se reanudará en Cheste a mediados de abril aunque antes el equipo tiene la intención de entrenarse en el circuito portugués de Estoril. Según la predicción para mañana miércoles en la provincia de Córdoba, habrá cielos nubosos disminuyendo a poco nubosos por la tarde. Los vientos serán variables, extendiendo a componente oeste. Las temperaturas mínimas bajarán en el tercio norte, mientras que las máximas subirán notablemente. En la capital se esperan entre 4 y 18 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vuelve la guitarra. El festival más internacional de Córdoba regresará por todo lo alto los primeros días del mes de julio apostando de nuevo por la formación y ofreciendo grandes conciertos con artistas de renombre. Apunten, seguro que hay algo que encaja con sus gustos musicales. Del 1 al 9 de julio, Córdoba volverá a celebrar su tradicional cita con el instrumento de las seis cuerdas. El Festival de la Guitarra regresa en su 41 edición, renovado y con la certeza de que la normalidad devolverá esa relación sincera y leal que mantiene con la ciudad desde hace más de cuatro décadas. La bailadora Sara Vara será la encargada de inaugurar el festival el 1 de enero con su espectáculo Bailes al ritmo de guitarras en el Gran Teatro. Eh, figuras como Aldi Meola o John Scofield, Figuras indiscutibles que compartirán cartel con otras propuestas novedosas. Con figuras que están irrumpiendo con fuerza en el panorama musical, como puede ser Guitarrica de la Fuente o propuestas sugerentes como Califato Tres Cuartos, La Moda o Alan Parsos. Parsons Project. Y eso sin olvidar la presencia en nuestra cita de nombres, algunos ya también conocidos en Córdoba, como Coque Maya, Juan Perro o Andrés Calamaro. Un festival de la guitarra con el que Córdoba desea reivindicar sus raíces, donde el mestizaje estará al servicio de este instrumento y en el que confluirán todos los estilos. Gran Teatro, Teatro, Góngora y Acerquía serán los escenarios principales, aunque para esta ocasión el festival se abrirá al resto de la ciudad y las plazas y patios también servirán de espacios para escuchar los acordes de las guitarras clásicas y flamencas. Un festival, merced a su proyección, que se ha convertido en marca de ciudad, un intangible que tiene repercusiones directas en la imagen de Córdoba como destino cultural donde la guitarra, a través del festival, ha contribuido a posicionar a nuestra ciudad con un carácter internacional y en primera línea. Viana, el Museo Arqueológico, el Patio de las Campanas o el Patio de los Naranjos servirán de escenarios para diferentes espectáculos que incluirán un homenaje al maestro Luis Bedmar en la Plaza de San Agustín. Volverá asimismo sí el programa formativo con siete cursos de guitarra, dos de baile y dos clases magistrales. En total serán 26 conciertos, 19 de ellos en los teatros de la ciudad. Días antes, para abrir boca, regresará el ciclo música proyectada y se podrá disfrutar de una exposición en el bulevar. A continuación podrán ver Sentir Cofrade presentado por Fernando López. Nos despedimos desde el número 7 de la calle Osario. El broche de nuestro informativo de hoy lo ponen las obras expuestas en la galería Ascenart, el centro de arte coordinado por Ascensión Gómez. Esta mañana